de la cena. Yo estoy cenando y almorzando a la vez porque no había almorzado, le había dicho. Porque pensé que iba a venir temprano. Ahí está mi prima. La cuñada de mi hermano. Mi hermana, todo. Está ahí. Toda la familia peluche. Aquí está la familia peluche, este año. Gritando de invitado. ¿Tiene el hijo invitado? Sí. Bajo la lluvia. ¿Sí? ¿El dónde que ha invitado de fuera? Por los rayos. ¿Qué? El pollo de rancho. Pollo de rancho. Ojalá que les guste el video, amigos, y que me lo den un ratito. Hola, bendiciones de Sinaloa. Me manda que ir a comer acá. Ahorita vamos a comer. Ajá. Y te van a terminar con la hora, ¿eh? Bueno, gracias a Dios. Otro añito más de vida que ya han regalado a mi hijo. Ya está con algo así. Siempre que me lo cuide, me lo guarde, lo quiera que se encuentre. Y entre de unos días va a estar mi otro hijo, mi mayor. De este de largo. Me gusta por todos los hermanos. ¿Y de la comida, pues? ¿Toda? Mari y mi mamá. Qué bien rica la comida, ¿va? Yo lo esparquité, ella preparó la comida, así un poquito cada uno ahí, preparamos entre las dos, dije, ahí me hace favor de hacerme la comida. Está bien calidad, bien rico. Lleva todo así. Sí se le hizo hito, ¿va? Al número dos. Así le van a combinar más al rato. Porque si no, producción no va a comer. Estamos partiendo para hacerla. Ahí está el perro. Entonces, ¿cuál era el mío? La pechuga. ¡Ay! No, hubo un accidente. Si hubiera sentado, no. No, no. Uno, dos, tres, ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Estrano. Happy birthday to you. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedazote, pero queremos pastel. Uno. Una calumnia. Una calumnia.
Ella. ¿Ah? Uno cada uno. Vamos a, va a pasar ahorita a partir, ¿va el pastel? Sí. 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 Para que hay que remojarlo para que entre. Para que entre. Ajá. Mira, ya estaba pegado el número, ¿ves? Ahí están los platillos. ¿Para qué el pastel usted? Ahí está. Sí. También. También. Está bien congelado. Pero lo malo es que le robaron el show al cumpleañero. ¿Qué papá? Es de crema, no chocolate. Mira, sale huyendo el pastel. Ah, si acá no lo están apoyando con el cuchillo. Sí, que él solito la vuelta. ¿Eh? Está bien, ¿cómo? No me dejémoslo para mañana, medio día. Ahí. Voy a ahorita proceder a tapar lo que es los regalos para que ustedes también vean qué es lo que me desean. Vamos a empezar con el que. Fueran más, pero cuando vinieron los invitados, los demás invitados, va. Creo que esto me lo dio Anita, va, Anita. Sabes, ya no me acuerdo. Porque ahí está Anita. Oiga, y Santi también. Y la famosa Jenny. Para allá. No, que Luis es que no quiere que... Para acá. Vamos a ver qué es lo que se estaría la mujer. Tienes que modelar cuando te lo pongas. Miren, me gusta la blanca. De todo modo que no te guste, a ver, ¿cómo es que quiere que no lo pueda encontrar? Para que se lo modele a la Jane. Es que sabiste si no lo va a modelar para luego allá en el trabajo. Ahorita vamos a tapar este que me lo dio Carolina. Una toalla. Ay, de veras. Una toalla. ¿De qué? ¿Pelicano? No, son guacamayos. Son cotorros. Una tu cotorra, mirá. Una cotorra te trae. Miren. Antes de tapar el último. El último, la nena lo tiene abajo. ¿Ah? Aquí está, ¿ve? Es donde me resultaba. Eso creo que me los dio a la comadre de mi mamá. Como que se sabían que no tenía dos que yo. Miren, también. Me adivinaron, ¿no? Sí. Y andaba con aire acondicionado. Ya tenía, es que los que tenía dicen que eran marca O, dice. Marca O yo. Ahí está, bien, los regalos. Pero en eso no los sacaste sin mirar a la bebé, si los está sacando. Ya está desarmando. Es que sacó a la mamá. No se queda con la duda. Ya que todos los invitados, seguro no se lo quedó Anita la cartera. Yo quería ver que cuando sacara las tangas. Ah, bueno, quedó. Yo quería darle mate al pastel. Por eso. Óigame. No, ahorita sí. Como ya comí, ya bebí, ya me voy, ya no me hallo aquí.
creo que me iba a olvidar el video, ¿va? Espero que les haya gustado. Suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Hasta las 12. Bueno. Así es, amigos. Gracias por ver. Y pues le deseamos ahí un feliz cumpleaños a Nelson. Aunque el regalo fue sencillo, va, pero fue con mucho cariño para él. Ya le cantamos al sapo verde. Ajá, ya sí. Solo faltó el beso. Sí, fue. Dijo que el pecho. Bueno, hasta la próxima. Tan lindos. Y ahí nos vemos en Parito. Y adiós. Adiós. Ay, Dios, tiene la cara. Ya se esconde en el coche.